Hola, hola mi gente hermosa, buen día. Ya vamos a empezar otro día, otro brotcito más. Hoy es miércoles 4 de noviembre. Son las 11 de la mañana y empezamos pues normal. Y pues hoy solo vamos a estar en casa, si acaso salgo a lavar, si alcanzo, porque también quiero grabar un video de maquillaje, entonces quiero ver qué alcanzo a hacer. Si alcanzo, vamos a ir a lavar. En tomatadas con bistecito.
puede ver. Yo no puedo ver. Te volviste a cagar, niño. Nada más. Si yo no puedo ver la tele, el bebé la puede. ¡Ay, guácatelas! Te estás aturrado. No, mamá. El de ¿Y sigues? Anda, echar a perder este bizcochito. Este bizcochito se nos echó a perder. Se nos echó a perder el bizcochito. Ay, chicas, no sé ni dónde ponerlas. Porque mi tripié se descompuso. Ahí nos vamos más o menos, ¿verdad, chicas? Mi tripié, lo quebró el enano. Y encargué en Walmart a la pareja de chicas. Pero no me ha llegado. Me lo cobraron y todo. Y ahorita ya dice que agotado, que no sé qué. Y no me ha llegado. Necesito ver qué. ¿Qué onda con eso también? Porque encargué dos que estaban bien económicos. Uno en $6 y otro en 10. Y se veían bien macizitos también. Y el que tenía yo también estaba bien macizo, pero el Dylan. Tenía yo también estaba bien macizo, pero el enano es bien tremendo. Y lo agarró y dobló con ganas y lo descompuso, lo quebró. Entonces, pues ahorita encargué esos dos que también estaban baratitos. Me salieron como en 18 los dos. Y pues también se veían macizitos como el que tengo. Como el que tenía. Y andamos así, chicas, acomodándolas en la lata de leche, acomodándolas en el servilletero. El otro día tenía los plátanos con la caja de aluminio y en el horno para que pudieran ver usted que estaba cocinando. Y así, porque para traer el tripié, el aro de luz grande que trae su tripié y todo, se me hace muy estorboso andar con eso por toda la casa. Bañate, hediondito. Mamá, bañate, apacito. Me hace estorboso andar con ese grande. Pero ese sí está macizo, pues sí enfoca bien y todo, pero es muy estorboso. Y el chiquito que tenía me gustó porque se lo podía atorar donde fuera. Se le doblaban las patitas y estaba bien cómodo. Bien práctico también. Y aquí así por eso a veces me ven la cabeza, a veces nomás me ven la panza. Así que vámonos a bañar el bizcocho, chicas. Cuatro, 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 cu
la comida y más allá. No va a caer con la boca, son los pactos de ser. Los pactos salen a nadar, por la comida y más allá. No va a caer con la boca, son los pactos de regresar. Un pactito salió a nadar, por la comida y más allá. No va a caer con la boca, son los pactos de regresar. A mí me encanta Miami, muchachona Riri. Sí, yo me siento bien a gusto en mi tina bañándome. Me encanta el baño a mí. Sí, a mí me encanta el agüita, me enrica. Yo no lloro ni nada. Yo antes me sale lo perrico y me pongo pática y pática cuando me bañan. Vamos a cobijarte para que no te refrito. Así, así. Déjate que me voy a hacer galleta. Cremita. Vamos a ponerle la cremita. Me di con nosotros. Dame nomás la patita para que no te refrito. Para que no te vea frío. Una otra patita. La otra patita, tapizora las patitas y régime esa pancita. Régime esa pancita y retapadita para ponerle cremita. Y así, ahora tapate a panchita. Y para que no te refíes. Y ahora dame la manita. Esa manita. Eso. Otra manita. Y de rapidito la espaldita y el cuellito, ¿sí? Y de rapidito el otro lado de la espaldita. Y el cuellito y las nalguitas. Sí, para que ande bien hidratadito de su pielecita, mi papá. Bien hidratadito. Para la carita. Toma. Para esa carita, bien piciosita. Esa carita, mendiciosita. Listo. Vamos a ponerte ya la trajecita. No, el pañaluco primero, porque luego me echas la bendición. Tápate la pancita. El pañaluco primero, porque luego nos bendice toda la cuna. Sí. A bendice a cambiarror, a bendice a cuna, todo bendice porque sale el chorrazo como agua de presión. Sí, sale el chorrazo como agua de represión y ella bendice toro, toro, toro. Toro, toro, toro alcanza a bendecir el condonador con un pañaluco rápido. No, a él le ha caído en la cara. ¿Y a ti no le ha caído en la boca? No. Nomás me ha caído así en la, en el pecho, en la ropa. Pero él sí se bendice toda la cara. ¿Y la boca? No, no le quiero en la boca, porque lo alcanzo a levantar cuando veo que también. Ontalien. Ontalien. Ay, ya me acordé porque no me gustaba su traje. Ya me acordé porque no gusta, porque tienes que pasar la maceta por allí. Y dura mucho allí atorrar a la macetilla. ¿Qué es? Ojos, orejas, boca, nariz, cabeza, hombros, rodillas, pies. Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies. Cabeza, hombros, rodillas, pies. Rodillas, pies y ojos, orejas, boca y nariz. Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies. A jugar mucho. En casa vamos a barrer el cuarto. Empezar ahora con el quehacer. Empezar ahora con el que hace. Bueno, a terminar ya. Primero Dios.
échelo. Buenos argumentos en tu contra. ¿Mayo? Sí, soy el impostor. Nada me ha pasado, ¿eh? No me ha pasado nunca. Among Us en realidad virtual. ¡Wow! ¡Pasu! ¡Oh my god, Among Us! Chica, ya nos llegó tripié y se ve muchísimo más macizo este que el otro que teníamos. Este costó 8 dolaritos en Walmart, vean, y se ve muchísimo más barato. También se puede doblar como el otro y todo, vean. Así que, pero se ve como de más calidad, como más macizito. No trae esto yo se lo quité al otro, pues se lo puse a este porque este solo trae el tubito. Entonces eso se compra aparte si lo vas a poner en el teléfono, porque este es como más bien para cámara. Entonces, bien, ya podemos ahora sí grabar a gusto. Hola muchachonas, ya tengo uno tipié para poder grabarles a gusto. Cuando ando haciendo comida, cuando ando comiendo, cuando me ando echando un rico bañito, ya puedo grabar a gusto, chicas, dile. Salí de rapidito un mandado, no las llevé, pero como nada más llevaba el bizcocho en brazos en el cangurito y de rápido, y fue lo único que saqué. Pasé al mandado que iba de rapidito y al pan para el cafecito al ratito. Y pues, ¿qué vamos a hacer ahorita? Ahorita ya me quiero echar un baño y quiero ponerme a hacer la reseña y canción. Hacer la reseña del cepillo de Revlon, así que ya te lo voy a vivir para que se quede tranquilito y me deje grabar eso para el canal de makeup. Y pues es lo que vamos a hacer ahorita, chicas, nada más ya. Y pues ya después comer, o yo creo primero voy a comer. Primero voy a comer y ya después me tengo que hacer la reseña, porque quiero aprovechar que me toca lavarme el pelo para hacer la reseña del cepillo, porque me gusta. Bueno, quiero mostrarles bien cómo seca y todo, y cómo queda el pelo cuando está mojado. Ya después les mostraré cómo queda cuando está seco, porque sí queda diferente cuando está. A mí me gusta más cómo queda cuando está mojado, porque el pelo queda como más brilloso, más sedosito. Y cuando está el pelo seco, que solo lo estilices con el peine, te queda como grifito, no queda así como bien cerradita las puntas, y eso no. En cambio, cuando está mojado, sí, como que, bueno, no mojado, sino húmedo, como que se cierra bien las puntas y deja el pelo así como bien lisito, bien bonito, como bien estilizadito y brillosito, sedosito y brillosito. Sí, chicas, yo ya ando re Navidad, y les, yo ya ando re pijamas de Navidad. Sí, yo ya estoy esperando a Santa Cosa, a ver qué me va a traer el cojo. Porque yo me lo he portado muy bien me lo he portado yo. He engordado bastante bien, dice mi doctor. Porque como bien, sí, como mucho, mucho, mucho. Sí. Yo me lo he portado muy bien. Y pues ahorita las voy a ver, chicas, ahorita que vayas a servir la comida para mí, para el enano. Y ahorita que también nada más darle comer a los cochitos. Ahorita las veo. Mira cómo andas de pelo ya. Vamos a buscarle un chuchuluco.
El día de hoy, pues ya saben, espero que les gusten los vlogcitos. Si les gustan, ya saben, no olviden por favor no irse sin suscribirse y compartir con quien ustedes crean que les guste ser parte de esta familia de Locos Adams. Así que pues aquí cerramos el vlog del día de hoy. Gracias por compartir con nosotros un día más. Besos, bendiciones y muy linda noche. Nos vemos el próximo videito.